los efectos durante el servicio se reducen con la experiencia. Y el proceso de juicio no obstruye en el deber del hombre. Los hombres que dejan de servir y abandonan por temor a los defectos en su servicio, los más cobardes de todos son. El hombre que cumple con su deber, cumple con lo que es inherente a él, y todo lo que le es posible, así él cumple con su deber. El hombre que cumple con su deber, cumple con lo que es inherente a él, y todo lo que le es posible, así él cumple con su deber. Si durante el servicio a Dios el hombre no puede expresar lo que debe o lograr lo que le es posible, y pierde el tiempo y no se involucra, perderá su función humana. Esta clase de hombre es considerada mediocre e inútil. ¿Acaso es un ser creado así? ¿Acaso no brilla por fuera?